Bueno, mi nombre es Rogelio López Guillemén, soy médico, vivo en Córdoba y vengo a presentar mi segundo libro. Es una novela tipo reflexiva, una novela filosófica que se llama La rebelión de los mansos. Es la historia de un periodista que es apretado, digamos, por el gobierno y por sus jefes para no decir las cosas que pasan o las cosas que piensa acerca de lo que es la libertad y la independencia de las personas. Es un libro que nos tiene que hacer reflexionar acerca de lo que nos están pasando, de las cosas que nos están pasando hoy a nosotros.